desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se desde ese día cuando solamente. Hola, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. ¿Qué te parecería obtener respuesta para todas tus oraciones? Y hablo de todas ellas. ¿En realidad te gustaría eso? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que tus oraciones fueran respondidas? Bueno, mi invitada superó y aprendió cómo opera la fe del modo duro. No quisiera que ninguno de ustedes pasara por lo que ella pasó. Pero, como resultado del proceso, ella vio las más asombrosas respuestas sobrenaturales a la oración y a través de la revelación. Dios le enseñó cómo enseñarte a ti a recibir respuesta a tus oraciones. ¿Eso quieres? Yo conozco a Jennifer Leclerc como la editora de noticias de una publicación cristiana, Carisma Magazine. Pero no siempre fue así, Jennifer. De hecho, cuando tenías 3 años, tú vienes de una familia no cristiana. En realidad podías ver algo. Tuviste un espíritu de temor y te había acosado. Te acosó durante casi toda tu vida. Así es, vi el espíritu de temor, Sid, en mi recámara. No sabía qué era, por supuesto. En ese tiempo tenía 3 años. Mi madre pensó que era mi imaginación. Entraba con una escoba y trataba de perseguirlo, pero no lo era. Era un espíritu de temor que me tenía como su objetivo desde pequeña para destruir mi destino. Y tú tenías un novio con el que vivías y tuviste un altercado y llamaste al 911 y la policía llegó. Y luego decidiste que había ido muy lejos y no quiero hacerlo, y la forma en que ellos... A la oficial no le gustó lo que hiciste. Te presentaron cargos porque no quisiste presentar cargos contra tu novio y te llevaron a la cárcel. Pero luego te liberaron, pero no te permiten cambiar de ciudad sin que les notifiques. Mm. Y todo continuó muy bien. Y luego finalmente te casaste con tu novio y estás casada. Y tienes un hijo, y él dice, me voy de vacaciones 2 semanas, y tú dijiste, bien, hasta pronto, cariño. Y luego él nunca volvió. Y ella pide el divorcio. Su abogado, al investigar, descubre el papeleo que ella debió llenar y llenó cuando cambiara de ciudad desde que estuvo en libertad condicional. No lo hizo, y luego a medianoche, solo viviendo su vida, la policía llegó a su puerta. ¿Qué pasó? Sí, lo hicieron. Fui acusada falsamente 7 años antes y pensé que estaba aclarado, pensé que había acabado. Hice mi papeleo, cumplí mi deber y, sin embargo, la policía vino a tocar a mi puerta a la mitad de la noche y había contratado un abogado defensor que me dijo, esto es un problema de papeleo, no te preocupes, vamos a encargarnos de eso. Y yo le creí. Una noche antes, yo tenía una criada que en realidad trató de extorsionarme por dinero. Ella quería que le pagara más de lo que yo estaba dispuesta a pagarle. Y ella vio el papeleo del abogado y dijo, ¿sabe qué? Si no obtengo lo que quiero de usted, la acusaré con la policía, y eso hizo. Muy bien, y ahora fuiste llevada a la mitad de la noche. Te pusieron en la cárcel. Tienes 5 enfrentándote. ¿Estás preocupada por lo que le pasará a tu hija de 3 años? Tu esposo está totalmente desaparecido. Sí. Unos evangelistas vinieron a la cárcel. Cierto. Y comenzaron a decirte las buenas nuevas, viniendo de la procedencia que venías. ¿Cómo es que simplemente te volviste creyente? ¿No fue eso lo que llaman religión de la cárcel? Es lo que muchas personas creyeron cuando salí de la cárcel. Pero no sabes, los testimonios, había tanto poder en ellos, eran tan poderosos. Una mujer fue liberada de la heroína, era una adicta a la heroína. Y mi mejor amiga en ese momento era adicta. Y cuando vi lo que Dios hizo en la vida de esa mujer, tocó mi corazón, el Espíritu Santo, la convicción cayó en mí. Y decidí, doy mi todo a Jesús.
Bueno, tú fuiste con todo en el mundo y ahora vas con todo con Jesús. Obtiene su Biblia y por primera vez en su vida devora la Biblia. Y luego el Espíritu de Dios le habla y le dice, saldrás en 40 días. Y tú les dijiste a las personas que saldrías en 40 días, porque era imposible que salieras en 40 días. Era imposible. Primero me negaron la fianza 3 veces. Incluso con un monitor de tobillo, incluso con arresto domiciliario, aunque trabajaba para una compañía, Fortune 500, en ese momento. Y fue increíble que no pudiera salir, pero... aparte de todo, el juez estaría de vacaciones en el 40º día, así que no había forma de que pudiera declarar ante el juez ese día. Bueno, ese 40º día, ¿y qué pasó? El 40º día esperaba para ver a otro juez, sentada en una celda yo sola, por horas, o parecieron horas. Recibo una llamada de mi abogado y dijo, Jennifer, no tienes que declarar frente al juez, eso ya se arregló. Alístate para ir a casa, saldrás libre y limpia. ¡40 días! Hay algo sobre el número 40, cierto. Sí. Pero ¿qué hay de las píldoras que tomaste por depresión y ansiedad? ¿Cuántos años tomaste esas píldoras? Ah, en ese momento unos 11 años. Bueno, ¿qué pasó con esa adicción? Bueno, verás, vinieron a darme mi medicina y después de ser salvada querían que tomara esas medicinas y dije, no necesito esta medicina, Jesús es... Tenía alegría en mi corazón, por primera vez era libre. Y dijeron, debe tomar su medicina. Y continuaron una y otra vez y decidí que era mejor hacer lo que decían, así que la tomé. Mi cuerpo la rechazó, no les gustó lo que vieron después y dijeron, bien, no tienes que tomar esa medicina jamás. Sí, pero ¿qué pasó con tu ansiedad y tu miedo y depresión? Todo se fue. Aún tenía una batalla para enfrentar el miedo, pero la depresión se fue. ¿Y no tomaste las píldoras? Nunca tomé las píldoras de nuevo. No solo eso. Ella aprendió la fe a tal punto. No sé cómo lograste eso. Cuando la dejaron salir en 40 días, todos los archivos se borraron casi como lo que hace el Mesías con los pecados. ¿Cómo pasó eso? Verás, no hay un solo archivo de eso. Bueno, te diré que vamos a volver y quiero que aprendas cómo orar como ella ora. Y quiero que aprendas a ejercitar la fe como ella ejercita la fe. Ya volvemos. Y... Jennifer tiene un gran milagro. Tiene una relación con Dios. Dios comienza a responder sus oraciones. Ella sale de la cárcel. Su archivo es totalmente... solo desapareció. Ella vuelve y se reúne con su hija. Ella está ganando $3,000 a la semana. Ella tiene un extraordinario don para escribir. Gana $3,000 a la semana, pero de pronto... pierde su trabajo. Ahora gana cero a la semana. Usa vales de despensa. Eso debió ser un retroceso. En realidad lo fue. Fue muy humillante, honestamente, pasar de tener casi todo a nada. Pero lo que tenía valía más que todo el dinero del mundo. En este punto tenía a Jesús. Bueno, y debido a que ella tenía una relación con el Mesías... las cosas comenzaron a cambiar al comenzar a orar. Dime qué pasó. Bueno, comencé, como dije, a devorar la palabra y nunca paré. Comencé a meditar en la palabra y comencé a poner la palabra en práctica. Y una cosa es leer la palabra y otra estudiar la palabra. Pero cuando ponemos acción en la palabra es cuando comenzamos a ver resultados. Y eso es lo que hice. Me conecté a una buena iglesia, me equipé y comencé a llevar la palabra al pie de la letra. Ya sabes, si la palabra lo dice, creo que es lo que significa. Bueno, hablando de decir la palabra, un día Dios te habló y Él te dijo... tú estás robándome. Sí. ¿A qué se refería? Sí, tenía muy poco dinero al momento, pero con lo que tenía era generosa, se los prestaba a las personas. Y ellos estaban robándome, no podía pagar las cuentas porque alguien había tomado un dinero que les había prestado y estaba, en realidad, muy enojada e irritada y estaba acabada en mi sofá de rodillas y dije, Dios, ya sabes, ¿qué sucede con esto? Soy generosa, trato de ayudar a las personas, ¿qué sucede? Estoy cansada de que ellos estén robándome. Y oí esta voz quieta, pequeña en mi corazón y decía, bueno, deja de robarme. Y fue entonces cuando aprendí, en realidad, a diezmar, a dar el 10% a Dios. Y te digo, cuando hice eso, Sid, las cosas lentamente, no fue de la noche a la mañana, pero paso a paso, comenzaron a cambiar para mí. Bueno, dame una reseña de lo que sucede contigo ahora mismo, después del cambio. ¿Cuántos libros has publicado? ¿Has visto esos libros para tontos en la librería? Ella ha escrito un par de esos. Dime sí, sobre eso. He escrito varios de esos ahora. Y esos fueron los primeros libros que escribí.
Mucho antes de escribir libros religiosos. Y he escrito un número de esos. Hasta ahora he escrito 8 libros cristianos, además. Y Dios ha tomado el don en mí. Y lo uso para traer incremento y prosperidad en mi vida. Y Él hará lo mismo por todos. Bien, dime sobre el condominio frente al mar. Porque de cupones de comida a un condominio frente al mar. Sí. Dime sobre eso. En realidad es sobrenatural. Lo que pasó fue que comencé a entender la ley de la confesión. Y no solo hablo sobre nombrarlo, reclamarlo. Ya sabes, hablo sobre alinearte con lo que la palabra de Dios dice. Y comencé por desearlo de corazón. Quería un condominio frente al mar. Y comencé a confesar, tengo un condominio frente al mar y ya está pagado. Fue en el 2005. Tengo un condominio frente al mar y ya está pagado. Y solo cada día tenía una lista de confesiones y la leía y al mismo tiempo daba diezmo, daba ofrendas y trabajaba duro. Y como era de esperarse, en 5 años tengo un condominio frente al mar y ¿qué crees? ¿Qué? Está pagado. Me gusta eso. ¿Qué te parece eso? Lo que sea que Dios haga por ella, Dios hará por ti. Pero déjame preguntarte algo. Tú luchaste con el miedo, la duda y la incredulidad. Sí. ¿Qué te enseñó Dios sobre la duda e incredulidad? Dios me mostró un par de cosas. La duda es la puerta a la incredulidad. Y la incredulidad te lleva al miedo. Pero el Espíritu Santo me mostró algo, incluso anoche. Él dijo, la batalla es en la mente, pero la guerra es para tu corazón. Y la razón es porque nosotros... Aguarda un segundo, explica ese verso. La batalla es en la mente. Hay pensamientos, el enemigo lanza sus dardos de fuego. En realidad, la batalla es en la mente. Son los pensamientos, son los argumentos, son las sugestiones que oímos. Bueno, nunca prosperarás, pues nunca sanarás. Bueno, nunca harás eso o esto. Y ese es el enemigo trayendo duda, causándote, queriendo traer duda, que dudes de la palabra de Dios. Y la batalla es en la mente, pero la guerra es por tu corazón. Verás, debido a que la Biblia dice que creemos con el corazón y no creemos con la mente, creer con la mente es simplemente afirmación mental. Pero creer con el corazón, tener fe pura en el corazón, es cuando los milagros pasan. Bueno, vamos a volver en un momento y quiero que compartas la revelación que tuviste de cómo creer con todo el corazón, porque esa es la razón de que muchos de ustedes no reciban respuesta a sus oraciones. Hay miedo, hay duda, hay incredulidad y aún así dices, oh, yo creo. En realidad no crees en el corazón. Volveremos. Ahora, Jennifer acuñó una nueva palabra. ¿Has oído del alcoholismo? Ella no acuñó esa. Su palabra es dudaolismo. ¿Cuáles son los síntomas del dudaolismo? Así es, dudaolismo. Es una enfermedad espiritual, es como lo caracterizo. Y algunos de los síntomas incluyen confusión. Si estás confundido, significa que has razonado en tu mente demasiado tiempo. Dios nos dio el raciocinio. Él espera que usemos nuestro intelecto natural, pero cuando vas más allá del raciocinio a la confusión, ya no sabemos qué hacer. Vacilamos entre dos opciones, estamos confundidos, nuestra mente se divide. Y la Biblia dice que un hombre con doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no debe pensar que recibirá algo de Dios. Y si no estás recibiendo de Dios, entonces es posible que tengas duda en el corazón. Y la duda es tan sutil, es escurridiza. Y de nuevo la afirmación mental. Nos sentamos en la iglesia, oímos grandes mensajes cada semana, decimos amén. Tú sabes, asentamos, aplaudimos, damos un grito, vamos a casa, leemos la Biblia. Y la tendencia que tenemos de hacer, Sid, es que leemos lo que creemos en vez de creer lo que leemos. Ah, eso es profundo. ¿Lo dirías de nuevo? Leemos lo que creemos en vez de creer lo que leemos. Y a lo que me refiero con esto es cómo nos enseñaron a muchos. Escuchamos a grandes maestros de la Biblia por décadas, o nos ha enseñado la familia, o nos han enseñado las experiencias de la vida, y tenemos estos filtros, estos lentes, y vemos al mundo, a la palabra, a través de nuestro punto de vista. Y esto no es siempre lo que es la verdad del asunto. Debemos ver la palabra de Dios y tomarla al pie de la letra, tomarla literalmente. Si Dios lo dice, es exactamente a lo que se refiere. Bien, pero hay un obstáculo, como ya lo dijimos. Es duda e incredulidad.
¿Qué te mostró Dios? ¿Cómo te deshiciste de eso? Bueno, estudiaba el material de Kenneth Hagin y solo devoré ese material hace unos años. Y recuerdo estudiar y estudiar y estudiar, pero mi fe no parecía funcionar y en realidad estaba frustrada. Era como, ¿cómo puedo estudiar? ¿Sabes qué me recuerda esto? Leí su material también y Jennifer cita algo. Ella dice, Dios no se mueve por tu necesidad. Dios solo se mueve por tu fe. Y como dijimos, oh Dios, ¿cómo es que sanas a todos ahora? Necesito que me sanes a mí. Dios, ¿dónde estás? Ninguno se identifica con eso, ¿cierto? ¿Cierto? Puedes... Explica esa afirmación. Bueno, Dios ya sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Lo que Dios en realidad busca siempre está atrás del corazón. Él quiere una relación con nosotros. Quiere que interactuemos con Él a nivel del corazón. Y cuando hacemos eso, cuando cultivamos esa intimidad con Dios, nuestro corazón se conecta con su corazón. Y no hay mucho espacio para la duda. La duda se debe ir. No hay lugar para el miedo. El miedo se debe ir, pero se trata de cultivar esa relación íntima con Dios. Bueno, la revelación que Dios te dio de cómo tú, porque si ella puede hacer, tú puedes hacerlo. Si ella puede hacerlo, tú puedes hacerlo mejor. Y dime, ¿qué te mostró Dios que debías hacer para sacar la duda y la incredulidad? Hubo dos cosas en realidad. Es una combinación de estas dos cosas lo que es tan poderoso. Toca lo sobrenatural. En todo nivel es meditar en la palabra de Dios. Y orar en el Espíritu, como Pablo lo enseñó, y... Comencemos con la meditación de la palabra de Dios. Es una palabra que muchas personas no entienden. ¿Qué significa para ti? ¿Qué hiciste? Meditar en la palabra de Dios es masticarla, darle vueltas y vueltas en tu boca, en tu mente, confesarla, decirla una y otra vez. Y lo que me gusta hacer es tomar cierta escritura, cualquier escritura que quiera adentrar en mi espíritu en el momento, porque me gusta construir mi fe antes de hacer mi oración. Y lo que hago es, si necesito provisión, tomo una escritura, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, y digo... Cada palabra, las enfatizo al decirlas, digo, mi Dios suplirá. Lo hace personal, mi Dios. Hablar sobre mi Dios, luego digo, mi Dios suplirá. Eso lo hace sobre Él. Ya sabes, es sobre mí, es sobre Él. Estamos juntos en esto, mi Dios suplirá. Y es una promesa, es una palabra certera en el lenguaje español, la palabra suplirá. Verás, meditar es tan importante. Los doctores han probado... que si dices una mentira lo suficiente, tú crees que es verdad. ¿Qué tal si dices la cosa más fuerte en este mundo, la palabra de Dios, lo suficiente? ¿Algún foco se enciende en ti? Y las personas no, como Jennifer dijo, mastican la palabra de Dios, solo la tragan entera. Y hablaste de una segunda cosa que Dios te enseñó. Orar en el Espíritu. Pablo enseña sobre orar en el Espíritu en varios puntos de la Biblia, pero igual Judas, él dice, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y cuando oras en el Espíritu, fortaleces tu espíritu, fortaleces tu corazón, y se vuelve más fácil creer con todo tu corazón, porque mientras más lleno esté el corazón de la palabra, más lleno queda el espíritu, el temor debe irse, la duda debe irse. Tú has descubierto algo que yo nunca vi, la revelación que ella tiene en dudaolismo. Tú ideaste 12 pasos separados, que si alguien hace esto, ellos sobrenaturalmente removerán el dudaolismo. Sí. Y si puedes hacerlo, ¿qué crees? Tú creerás con todo el corazón y lo que digas va a pasar. Dime uno de estos principios. Bueno, como todo lo demás, el primer paso es admitir que tienes un problema. ¿Y por qué alguien no admite que tiene un problema? Orgullo. ¡El diablo te hizo hacerlo! Es orgullo, no queremos o solo no sabemos, no reconocemos, no discernimos la voz de la duda. Es tan sutil. Verás, crees que eres tú, pero no eres tú. Es el enemigo tratando de robar tu fe. Tú dijiste una palabra interesante. Duda. La voz de la duda es sutil. Explícame eso un poco.
Es casi como si tú lo pensaras. Ya sabes, cuando Eva estaba en el jardín con Adán, la serpiente vino y básicamente causó que ella dudara de la palabra de Dios solo por hacer una pregunta. ¿En realidad Dios dijo eso? Y es lo que el diablo nos hace ahora, el enemigo. Él pondrá una pregunta. Bueno, ¿en realidad Dios quiere eso? ¿En realidad Dios quiso decir que la sanación es para hoy? Y causa que dudes que tu sanación no va a pasar porque Jesús no está sanando más, cuando el hecho es que sí, la palabra dice que sí. Y entre otras cosas, ha sido sanada de la presión arterial alta, sí. Ha sido sanada de... Solías ir a viajes misioneros y cada vez tenías problemas del tobillo. ¿Los tienes ahora? No tengo nada de eso, estoy caminando. ¿Cómo está tu presión sanguínea? Mi presión está perfectamente normal. Muy bien, ¿tú orarías para que podamos discernir la sutil voz de la duda e incredulidad ahora mismo? Sí, sí. Padre, te agradezco por todos los que nos ven y todos bajo el sonido de mi voz. Te agradezco, Señor, que nos des discernimiento, una agudeza, Dios, para entender y conocer la voz de la duda, reconocerla cuando llega, que no meditemos en la palabra de la duda, la palabra del enemigo, sino que meditemos en la palabra de Dios y solo declarar ahora mismo por el Espíritu de Dios una unción para discernir, una unción para oír. Destapo los oídos de esos que han escuchado a la duda, la ato, y le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Sí, no me mueven los sentimientos, pero te diré, siento como si unos focos encendieran y las personas comienzan a reconocer. Tengo un consejo para ti. Olvida lo que está detrás. Olvida los fracasos y los errores. Haz lo que se te ha instruido para hacer. Número uno, medita en la palabra de Dios. Número dos, ora en lenguajes sobrenaturales. Y será, Jennifer, he orado una hora al día y es, te voy a decir, he caminado y los últimos meses me he acercado a personas. Y nunca me había pasado esto, personas. La presencia de Dios emana de mí y las personas caen. Una mesera dijo, ¿qué me pasó? Y pude explicarle eso a ella. Bueno, es tan maravilloso que haga eso. Es maravilloso que Jennifer lo esté haciendo, pero fuiste llamado. Eres elegido. Tienes un propósito. Tienes un destino. Así que sacúdete, levántate y vuelve al juego. Cuando te necesité, desde el momento.